Los vimos una vez, un día estábamos ya hartos de dar vueltas por ahí, buscando burros, porque por toda esta zona no hay burros en ningún sitio. Y un día vimos un anuncio en el periódico. Y nada, pues dijimos, pues vamos a llamar a este hombre y a ver qué nos dice de cuánto quiere por ellos, a ver si nos vende alguno o qué. Y nada, fuimos allá a su casa, estuvimos tratando con él, tenía allí 15 o 20 burros y nos dijo que era la única persona que por esta zona tenía burros. Y nada, cogimos y se los compramos. ¿Y el tomar esta decisión a qué ha sido debido? Bueno, pues porque ya por estos pueblos no hay ningún burro. Bueno, de dos patas hay muchos, de cuatro hay pocos. Y entonces, bueno, pues nos gustaban y nos acordábamos de cuando éramos chavales y que montábamos en los burros y tal. Y bueno, pues ha surgido de eso. Dijimos, vamos a comprar un par de burros. Pero ya cuando fuimos a ver dos burros y tenía este hombre tanto, dijimos, pues le compramos todos y le hemos comprado todos. Bien, creo que habéis hecho una sociedad para la adquisición de estos animales. Sí, bueno, no es una sociedad, lo que pasa que para tenerlos juntos, como hemos comprado un semental para los dos, pues tenemos que tenerlos todos reunidos en la misma finca. De esto, cruzar el burro que hemos comprado para las burras con unas yeguas inglesas grandes que tenemos ahí para sacar mulas para arrastrar en las plazas y para el tema de los pinos y las cosas esas, porque como quedan pocos. Tenéis actualmente, creo que son 8 animales. Sí, bueno, teníamos 7 y ahora el nuevo fichaje que ha venido hace 2 días, tenemos 8 entre los dos. ¿Y pensáis adquirir más? Bueno, ya vamos a ir criando de estos nuestros, porque es que la verdad que valen caros y vamos, ya teniendo 8 burras, pues ya de aquí vamos a ir criando. ¿El futuro que esperáis de estos, Alfredo? Bueno, nosotros no lo hemos hecho con ánimo de trabajo ni nada, porque los burros no los tenemos para trabajar, los tenemos como un capricho, como el que le da por tener perros o como el que le da por otro capricho en cuanto a animales. Lo único que, bueno, que puede ser en el futuro un negocio, porque como no lo hay, pues en el futuro puede que se vendan bien. De hecho, hoy en día ya valen dinero los burros. Tenemos entendido que hay personas que tienen fincas pequeñitas de recreo y que también les gusta tener entre todos sus animales un burro. Sí, vamos, sobre todo los ganaderos, pues en las fincas pues los tienen, los atan un carro para ir a cuidar, porque cuando llueve tanto y está el terreno mal del piso, pues atan el burro al carro y a cuidar con el burro. Por último, Alfredo, en tu finca, que sabemos todos que te dedicas a la doma de caballos, ¿se pueden visitar estos animales? Sí, bueno, aquí siempre los tenemos y cuando quiera pasarse quien quiera, pues puede pasarse a verlos. O sea, por curiosidad, porque habrá mucha gente de pueblo, sobre todo niños pequeños, que no sepan lo que es un burro. Lo habrán visto en la televisión, pero tan cerca como está aquí, no creo que lo haya visto mucha gente. Oye, también sabemos que os lo pasáis muy bien y sobre todo, pues cuando los estáis domando alguno para engancharlos. Bueno, eso ya lo veréis, los percances que hemos tenido con ellos, pero bueno, lo pasamos bastante bien, sí. ¿Algo más, Alfredo? Bueno, pues nada, que nada, que a seguir con ellos, a ver que nos críen, porque no sabemos si están preñadas, no están preñadas, como se dice el parto de la burra, esperando estamos. Muy bien, muchas gracias. Gracias por ver Guadarrama Televisión. Si te gustó el video, dale a like. No te olvides suscribirte y apretar en la campanita, con eso te avisaremos cuando tengamos publicaciones nuevas.